pumanguén, ¿verdad? Ya. Panda. Queremos vivir sanamente como nuestros abuelos nos dejaron en el bosque. Así queremos conservar y queremos tener y enseñar a las niñeces que vienen ahora. Y ellos de aquí en 20, 30 años, si no conservamos, no conocerán un mono, un sajino. Soy Dayana del pueblo Aorani. Cultivamos cacao para no tumbar los árboles. En español es cacao. En mi idioma decimos cope muenca. Cuando nosotros nos dieron taller, esa técnica nos dieron para cortar eso. Con este cacao, muchas señoras que vivían alejadas, botadas, sin economía, vivían en esa pobreza, y aunque sea para funda de sal, para un jabón, pero todas han, para eso se ha servido eso. ¿400 mujeres Waurani son asociación Hawaii que tiene artesana y proyecto de cacao? Pensamos, ¿qué vamos a hacer mujeres? Solo hombres trabajaban, solo hombres estudiaban y mujeres solo en la casa trabajar chara y estar con los hijos, nada más. Cuando vemos nacer cada día un árbol, nosotros sentimos como los niños cada día crecen, así lo sentimos. Y cada vez cuando cortan árbol, nosotros sentimos como los niños mueren con enfermedad cada día, así lo sentimos. Por eso no queremos que mueran cada día, mejor queremos que crezcan más árboles junto como los niños. Eso queremos, conservar nuestro bosque. ¿Y ahora qué vamos a hacer para mujeres, otras mujeres? Por esa razón vamos a tener proyectos de cacao artesana. De ahí empezamos poco a poco, no era muy fácil para nosotros mujeres Waurani. Recién estaba, como decir, un proceso muy pequeño para mujeres Waurani. Por esa razón nosotros a veces cuando compramos chocolate que sale dinero, algunas mujeres jóvenes que están estudiando, a ellos queremos que estudien universidad más. Cada 5 plantas de cacao a veces cargan demasiado cacao, es suficiente para mantener a los hijos en escuela. Marta María Huepegrefa. Shakira Berta Chimbo Cerda. Lesbia Bexaida Cerda Chihuango. Que nosotros como mujeres pensamos para no vender animales que está, no vender bosques, árboles, sino para el futuro, para los niños, nunca van a conocer cómo era bosque, secundario o primario, ellos nunca van a conocer, los animales nunca van a conocer, por esa razón nosotros tenemos proyecto cacao, para que podamos vender solo cacao y hacer chocolates, wow, y entregar a los niños. Me fuimos a la boga. ¡Ey, ey, 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 ey!